director técnico de la selección española de cocina. Tengo aquí a Sergio Fernández, que me va a ayudar a decirme qué se va a hacer aquí esta noche. ¿Qué tal? Bueno, pues mira, lo que se va a hacer aquí es ni más ni menos que una comida normal y corriente, solo que lo presenta la Selección Española de Cocina Profesional, que sabes que es una selección que se ha hecho de cocineros, que tiene un afán de concursar, y entonces estamos concursando por todo el mundo. Y lo que se hace hoy en Ciudad Real, gracias a Rubén del restaurante, sabéis, del bodegón, de Daimiel, lo que nos ha dicho, ¿por qué no venís a presentar algo aquí a Ciudad Real, que es una ciudad muy, muy buena para ese tipo de cosas, que nos gustan mucho los eventos? Y aquí estamos. ¿Pero qué tal está siendo un poco la experiencia que os ha parecido en Ciudad Real, lo poco que habéis visto? Hombre, ¿sabes lo que pasa? Que yo soy muy manchego de concepto, no he nacido aquí, pero yo soy manchego de concepto, y entonces me parece muy bien. Venimos mucho por Daimiel, por Campo de Criptana, por Manzanares, venimos por todos estos sitios. Y yo creo que Ciudad Real es un, bueno, en general La Mancha, es un territorio que le gusta mucho comer y beber, y nosotros somos una selección española de cocina y nos gusta comer y beber igual que a todo el mundo. Entonces hemos venido aquí a hacer un evento y a, bueno, y a mostrarnos un poco, a darnos a conocer. A lo mejor es una punta de perogrullo, pero ¿qué tiene que tener una persona, un cocinero, para estar en la selección española de cocina? Pues mira, muchas veces la cocina en sí tienes que saber cocinar, como es lógico, y luego también tienes que tener cierto temple, ¿no? Es un poco como conducir. Tú puedes conducir muy bien en soledad, pero a lo mejor luego no puedes conducir una carrera con otros competidores. Entonces lo que se exige un poco es que el tío cocine fenomenalmente bien y que luego tenga temple para estar en un concurso, porque esto es como un examen, es hacer un plato en tiempo récord, y bueno, y tienes un tiempo y unos ingredientes, entonces tienes que hacerlo muy bien en un tiempo muy concreto, o sea que es una cosa importante, ¿no? El tiempo y el conocimiento. Y me han dicho por ahí que hay una prueba, por así decirlo, muy bonita, que va a ser de cortar el jamón al ritmo, algo así, cuéntamelo. Claro, la selección española, o sea, es un grupo que luego engloba muchas cosas, corte de jamón, también de sommeliers, también estamos haciendo, o sea, tiene muchas vertientes. Entonces el corte de jamón, vamos a hacer un corte de jamón con música en directo, o sea, un poquito así, bueno, para hacer un poquito de show, un poquito de todo. Vamos a verlo y a comerlo. Ahora sí. Parecemos gemelos. Hay algo que les quiero contar. Necesito toda su atención, pues voy a hablarles de jamón. A 25 grados, el ambiente tiene que estar para poder verlo sudar. Y armado con chaira de piedra pura, empuño mi cuchillo perfectamente afilado. Encaro no de frente, sino de lado. Plato blanco para el cortador, como el papel del escritor o el lienzo del pintor. Pinto el plato de color con unos trazos de sabor. El responsable de Queso War Cooking ha llegado a Ciudad Real, tiene nombre y apellido, Rubén Sánchez Camacho, Rubén Camacho, depende de para dónde, ¿no? Exactamente, está en la selección, pues Rubén Camacho, me han quitado el apellido, pero bueno, Rubén Sánchez Camacho. Bueno, y lo más importante, que eres de aquí, de Daimiel, del bodegón, y que bueno, que te ha gustado esto y has dicho que Ciudad Real se lo merece, ¿no? Sí, 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 además ya lo he comentado con algunos amigos y somos unos privilegiados de que la selección española pues esté ahora mismo pues en Ciudad Real, o sea, somos unos verdaderos privilegiados. Pues privilegiado me quiero sentir si nos dejas pasar y vemos un poco lo que están haciendo. Vamos para adentro y vamos a los compañeros. Bueno, chicos, tenéis a Alberto Moreno. Alberto, perdona, de Madrid. Debía haberme ocupado. Dinos qué estás haciendo. Bueno, aquí estamos empezando a emplatar lo que es el primer aperitivo del menú degustación. Yo tanto el menú de degustación como la ponencia hablo un poco sobre el escabeche, un poquito la cocina tradicional, recordando los escabeches de nuestras madres, las abuelas y tal.
Lo que pasa es que lo reconstruimos un poco, ¿vale? Le meto tema de cítricos. En la ponencia hago un salmón en escabeche de cítricos y le meto un poquito de un ajo blanco muy espeso, una piparra, le doy un poquito de potencia, ¿vale? Y luego en el menú degustación hemos reconstruido lo que es la típica ensalada de melón con jamón, pero complicándolo, haciendo un escabeche. Hemos hecho un melón de forma cru, que es una técnica que se hace con envasado al vacío, en el cual le metemos un escabeche en frío, que es lima, azúcar, agua, envasamos al vacío y se nos queda este resultado, que es que salen todos los jugos del melón y se queda transparente, el melón va perdiendo y eso realmente pues sabe a la lima, a una potencia. Le ponemos unas lasquitas de jamón, jugamos con una reducción de vinagre de Módena. Y luego para darle un poco de ensalada, ya que es la ensalada, pues hacemos un poco de verde. Es un cuscús de brócoli, que es brócoli raspado en crudo con sésamo tostado. Le terminamos con unos germinados encima para darle lo que es la ensalada y listo. Bueno, ya a nivel personal, ¿qué se siente al pertenecer a la selección española de cocina profesional? Hombre, pues se siente mucho orgullo representar a tu país fuera de casa, ir internacionalmente como viajamos por todo el mundo y sobre todo ganando los premios que estamos ganando, pues es un subidón. Realmente es como decir, estoy consiguiendo un sueño, ¿vale? Luego es muchas horas de trabajo, nosotros para venir aquí es muchas horas de trabajo, de preparación, que no es todo bonito como se pinta, que hay que trabajar, detrás hay mucho esfuerzo, hay un equipo muy grande, cada uno tenemos nuestra casa, nuestro restaurante y eso cuesta mucho, mucho, mucho tiempo. ¿De dónde vienes tú concretamente? Yo vengo de Madrid. Tampoco te ha pillado tan lejos. En este caso no me ha pillado lejos, pero bueno. ¿Todos son tan amables como tú? No sé, vamos. Yo creo que sí, la verdad es que tenemos un equipo humano muy, muy grande, desde la junta directiva hasta el último, que aquí no hay último, que aquí el que hace una cosa hace otra, o sea que es una piña muy grande y todos son simpáticos, hombre. Ahora voy a ver. Creo que eso. Perdón, muy rápido, ¿nos puedes decir qué estás haciendo? Estamos montando el plato que va a ser el bacalao, estamos poniendo una lágrima de manzana, que va a ir acompañada de unas nueces, un queso manchego de aquí. Luego era el trozo de bacalao y una salsa vizcaína hecha con pimientos choriceros. Bueno, ¿qué tal te estás sintiendo aquí? ¿Qué te parece todo esto? Bien, muy bien. La verdad es que es un sitio agradable y bien. Hemos mezclado el plato. El plato normalmente lo hacemos con queso y azabal y hemos jugado con el queso manchego de aquí. Ajá. Y bien. Me gusta tu atuendo, que es un poco más español, ¿no? Un poco, ¿no? Y tengo el privilegio de hablar con el capitán de la selección española de cocina. Esto huele súper bien. Bueno, hemos hecho un guiño al movimiento Nikki, al slow food que hay en España y bueno, hemos intentado recrear una ensalada de encurtidos con un poco de sabor a tierra, algo marino, llevamos remolacha, un tomate confitado en dashi, llevamos unas láminas de rábano y por supuesto una caballa marinada con un pepino y una manzana osmótica y bueno, y un germinado de garbanzos. Como verás, hemos terminado uno de los platos, ¿no? Y es lo que te digo, ¿no? La parte del garbanzo, verás la ensalada y un poco es un marinado. Siempre buscamos la finura del producto por encima de cualquier cosa. En este caso el protagonista no es la caballa en sí, sino las guarniciones que tenemos de tanto de remolacha como de mar, en este caso de alga guacamole. Muchas gracias, no te interrumpo. Muchas gracias. ¿Tú eres muy joven para estar en esta selección? Bueno, tengo 24 años, pertenezco a la selección junior, que son los menores de 25. Soy el capitán de ella, yo decido quién viene con nosotros, yo recluto a los juniors. De momento tenemos a Javier Andrade y a Nicolás Sánchez Chica, que están en otro evento y no han podido venir hoy, pero bueno, yo los represento a ellos también aquí esta noche. ¿Tú eres de por allá abajo, del sur, por lo menos? Yo soy malagueño, criado en Málaga y llevo 6 años en Granada. Bueno, ¿qué te ha parecido lo poquito que has podido ver de Ciudad Real, un poco todo esto? Lo poco que hemos visto, bien, la unión entre cocineros se ve. Rubén, que es un gran amigo de hace tiempo, hace una cocina fantástica de la tierra. Y bien, la verdad que bien, esta noche veremos más. Y ya termino y te dejo que termine. ¿Qué significa para ti la cocina, tan joven, dedicado, tan metido en esto? A pesar de mi juventud llevo ya 8 años, o sea que ahora mismo no se hace otra cosa que cocinar. Muy bien,
Muchas gracias. A vosotros.